Ahí está, miren. ¡Embujo! Ahí está. Miren. Agüita, así que mi cambujo tomando agua. Y, miren, pues sí. Después de una cabalgata, un trago de agua. Miren, ahí está un trago de agua. Y vamos a cortarle porque si no se echa y se baña y moja la silla. Oh, toma agua. Ahí está, miren. Cambujo echándose un trago de agua aquí en la barranca de Paso Martínez. Miren, por fin. Entonces, pues sí, cuando crece esta barranca, miren los que suben y bajan para el monte, pues imagínense que el agua está al ras de esa piedra. Entonces está un poco, tiene la corriente. Un buen caballo, pues sí, no se cae, pero por las dudas. Entonces el cambujito, miren, echándose un taquito y un trago de agua. Pues claro, señores, aquí estamos. Recuerden que todo es más bonito y es mejor a caballo. Miren, ya está calentando, aflojando su caballito. Y aquí Isidro le va a dar agüita también a su caballito. Pues sí, hay que darles un recreo y un refresco a los caballos. ¡Órale! Siempre cuando son nuevos, novatos, los caballos no se acercan a tomar agua. Siempre ya cuando tienen confianza, pues sí. ¿Verdad? Pero luego... Vente, órale. Bueno, y ahora lo que rifa, ya estoy viendo al Calentano que trae buenas intenciones, ¿verdad, Calentano? Hey. ¿Qué vamos a tomar, Calentano? Vamos a tomar un aperitivo. Ay, mira, ahí está el cuartito de Siguaquio, allá de la tierra caliente, papá. A ver. Ay, Calentano. Y sal trajiste, ¿verdad? Bueno. Calentano le hace gestos como si fuera nuevo, hijo de la chingada. Ahora tú, Chiro, échale, luego yo. Eso, dijimos que todos, como la viejita, ahí está, mira. Eso, Chiro, chingada, tú sí eres de los Aragones, mero de los Aragones. Ya ves, changuita, si no te sacamos por acá, ¿quién te va a sacar? Mire, bien que nos tiene Calentano y el moncito y el mezcalito. Señores, pues si este mundo vino y no toma vino, pues ¿a qué vino? Mira, estamos en Paso Martínez, Calentano, mira, fócale. Mira, chulada esta barranca, mira, ya tiene agua. Para todos los que creen que no tiene agua, ya tiene agua todo el monte. Ya bajó en la mañana y ayer la barranca de Tetla, el salto está lleno. Y ahora falta que baje la barranca para acá. El agüita de Maromero. Chulada de maíz prieto. Calentano, pues esta es la intención de salir, ¿no? Claro, Ralo. Salir, a caballo, y mira, qué bueno que le dijimos aquí a Chiro, ¿no? Sí. No quería, como que dice, no, pero voy, pero... ¿Qué dices? Vamos, ¿no? No, ahí traes un tordillo y te ven al pedo, al moro de Cupa. ¿Es cuarto de millas, pura sangre o qué? Puro español. Está ira. Así es que, señores, aquí andamos. Y recuerden que la vida mejor es... A caballo. Caballo, perro. Y acá está el cambujo. Posita. Aquí está el amigo Lalo. Otro, ¿no? Otro. Y acá está el alma. Alma blanca. Sí, sudó Lalo, ¿eh? Sí, mira. Estos caballos se distinguen por tener mucho músculo. Han de ir al gimnasio allá, al búnker, mira. Mira, mucho músculo. Están muy compactos estos animales, son aptos para andar aquí en el monte y aguantarse al Calentano, señores. Pues mañana lo vamos a llevar a Toyacingo. ¿Eh? Ahí. Ahí se va a ver. Ahí está, señores. Órale. ¡Órale! Bueno, pues miren, aquí está la poza aquí en Paso Martínez. Miren, aquí se bañaba Cambujo, ¿se acuerdan? Y pues ahí está el paso, miren, ahí es el paso, y ahí se va uno para Apoyacingo, para el monte. Señores, pues hoy la novedad para los que no han venido, para los que su camino es por aquí, los que conocen ya, oigan, ya se oye un poco bufar la barranca, no sé, a ver si escuchan, oigan. Ahí.
y allá también. Y allá adelantito está la pedreguera que casi tapó el cauce de la barranca del Chorro que bajó hace 2-3 años de allá. Pues señores, aquí estamos en Paso Martínez, uno de los lugares hermosos, emblemáticos de Huichuco. Miren allá, vemos aquella piedra también emblemática que se ve. De donde usted se pare, Huichuco, aquella no sé cómo le digan. A ver, esa piedra, ahí está, mire, ahí está, la estoy señalando. Esa piedra, no sé cómo se llama, pero es muy emblemática, donde quiera se ve. Pues señores, aquí estamos en Paso Martínez. Extra, extra, ya está bajando la barranca aquí en Paso Martínez. ¡Órale! Bueno, miren, Paso Martínez, ¡órale! Paso Martínez, ¡órale, vámonos! Paso Martínez aquí es, pues yo no sé, aquí es un paso, ¿no? Es un paso de aquí, del adelantito de Pala hacia Toyacingo. Entonces a este pasito le dicen Paso Martínez. Aquí está la poza, la barranca que viene de lejos, de allá de, no sé, del monte del Atlacihuisco, por allá, no sé. Ojalá que alguien nos pueda decir aquí en los comentarios. Pero ya tiene mucha, mucha, mucha agua. Así es que, señores, estas son buenas noticias. Y esta agua, ¿saben a dónde va a dar? A la presa de Tepecua. Bueno, pues ya nos vamos porque ya urge. Para que antes de que se nos oscurezca, aquí está mi caballo, el... ¡Hey! El cambujo, miren. ¡Cambujo! Y allá está el alma blanca y ahí está el caballito de Chiro. ¡Vámonos! Bueno, queridos amigos, ya nos vamos. Ya después de estar aquí un ratito, de tomar un trago de agua en nuestros caballos y un pequeño sacatito. A ver, ahí está mi calentano. Eso, mi calencho. Espérate, espérame. A ver. Ahí está. Ahí está. Pues después de haber echado un taquito y un trago de agua a los caballos, pues ya vámonos. Nosotros también ya vimos a ver. Venimos a ver que aquí la barranca de Paso Martínez, la que viene de allá, miren, del monte. No sé de dónde venga, hay que investigar bien. Ya tiene mucha agua. Mucha agua, está bajando la barranca. Y esperemos que siga lloviendo, que Diosito nos siga dando muchas bendiciones con la lluvia. Ha estado lloviendo en la madrugada y que no deje de llover, Señor, para que las presas se llenen, para que las barrancas, las pozas. Y ya pronto, ya me veo allá en la poza del Pípilo, me veo echándome unos clavados y una nadada de lado a lado. Señores, qué bonito es el campo. Qué bonito es andar aquí por las tardes dando la vuelta, señores. Bueno, y ya para despedirnos, quiero mandar muchos saludos para todos nuestros amigos, para nuestro amigo don Agustín Martínez, allá en California, hombre de a caballo, hombre que le gustan los cuacos, los buenos cuacos. Saludos, le mando un saludo, un abrazo a mi amigo don Agustín Martínez, allá en California. A ver, pronto lo estaremos viendo acá. Y pues nosotros andamos aquí, señores, a caballo. ¡Qué chulos ojos, calentano! Bueno, pues nos despedimos, ya nos despedimos. ¡Isidro! Nos despedimos, Isidro, este video. ¿Qué te parece esta cabalgata? Chingona, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Muy buena. El campo, ya ves que... Sí. Lo bonito. Ya vi que sí eres de a caballo, calentano. Claro, sí. Claro. ¡Calentano! ¡Pasó, Lalo! ¿Qué tal te la pasaste? Deja echar para atrás mi carro. De reversa. ¿Qué tal te la pasaste, calentano? No, chingón, ¿verdad? Toda madre. Siempre el campo, escuchando música, echándose un cuartacito. Sí. Todo bien bonito, no, calentano. Y aparte de eso, ahorita aquí hay agüita. Sí. Si hay agua, hay vida. Hay agua y vida, tiene si razón. Si no hay agua, hay tristeza. No, eso, tiene razón. Bueno, pues mira, ahí está el alma blanca. Nuevo contigo. Nuevo conmigo. Y ahí está la... El alma blanquita, el Chiro. Vámonos porque nos esperan unas... Victoria. Bien fría. Por eso me gusta salir con el calentano. Fierro, parientes. Hasta la próxima. Recuérdenos esta página. Recomiéndenla. Oye, calentano, a ver, párate. ¿En qué página vamos a ver estos videos? A caballo. Órale.